Los trabajos de restauración en la Catedral de Notre Dame se reanudaron el lunes, luego de una pausa debido al coronavirus. Las operaciones comenzaron por la mañana para desmantelar andamios que habían sido colocados antes del incendio del 15 de abril de 2019 para reparar las antiguas estructuras. Esta nueva fase de los trabajos es considerada altamente peligrosa porque la estructura de metal pesa más de 200 toneladas y se cree que parte de ella se ha derretido en algunas áreas debido al incendio. Los técnicos accederán al interior de la catedral con una cuerda para desmantelar los 40.000 tubos uno por uno. Se espera que esta fase dure 3 meses. El presidente Emmanuel Macron anunció una línea de tiempo de 5 años para las obras de conservación, una cifra considerada por muchos poco realista. La catedral permanece cerrada al público y lo estará durante varios años durante las renovaciones. Rosalba Ruiz, Associated Press.